Hola, hola, buenos días, buenas tardes a nuestros colegas de España. Bienvenidos, bienvenidas a esta segunda edición de HR Life. Este 2024 que arrancamos con todos, estamos súper felices y empezando esta edición con una tremenda ilusión, les quiero contar que tenemos un récord de inscriptos, más de 600 colegas de España y toda Latinoamérica acompañan. Tenemos obviamente gente que nos acompaña desde el primer HR Live, así que como siempre los invitamos a todos y a todas que nos cuenten en el chat de qué ciudad, de qué país están conectados, desde PDA HR Tech. Estamos súper, súper contentos de cómo este espacio, edición tras edición, se va consolidando de una manera totalmente orgánica, porque este espacio es simplemente un lugar colaborativo donde traemos temas de interés para la comunidad de recursos humanos. Y bueno, el tema de hoy, nada, estamos en la era de la data, el encuentro de enero tuvo que ver con esto, pero hoy lo vamos a focalizar en tres ejes bastante puntuales que tienen que ver inteligencia artificial, soft skill y cómo juega todo esto en la atracción y la gestión del talento, ¿sí? Para esto, como siempre, reunimos referentes, expertos de las principales compañías de Latinoamérica y también de España. Tenemos invitados de España en algún momento. Y sin más protocolo, voy a presentar al panel que me va a acompañar el día de hoy. Bienvenida, Silvina Donofrio. Sil es gerente de Talent Acquisition and Employer Brand en Unilever para todo Cono Sur. Bienvenida, Sil. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y gracias por el espacio. Un placer estar No, acá por y favor. un gusto. Gracias a vos por sumarte. Seguimos. Sil, estás en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Es En Buenos correcto. Aires, Argentina, en este momento en la oficina de Unilever de acá en Casa Central, así que sí. Perfecto, perfecto. Y así como en un segundo nos vamos volando a Santiago de Chile, donde nos espera Lorena Acle. Lorena Acle es Corporate Head of Talent Attraction para Codelco. Y también estuvo más de 15 años en IBM, ocupando cargos ejecutivos en el área de People. Bienvenida, Lore, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Buenos días también. Muchas gracias por el espacio. Feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Bienvenida, bienvenida, Lore. Y bueno, y para completar mi panel, lo vamos a presentar y nos vamos también en un vuelo supersónico, te diría, hasta la hermosa Ciudad de México, donde está Rogelio Salcedo Villacampa, que es el Partner and HR Global Executive para Axialen. ¿Qué tal, Rogelio? Bienvenido. ¿Cómo estás? ¿Cómo te Hola. encuentras? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo están? Lore, Silvina, ¿qué tal? Encantado de estar aquí. Gracias por la invitación y listos para tener esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Vamos. Vamos, vamos arriba. Bueno, si alguno de los tres tiene pánico escénico, no fue el mejor día para sumarse al HR Live, porque realmente es increíble lo que está sucediendo. Pero yo, es como digo yo, ¿no? Todo lo que realmente aporta valor en esta nueva era, orgánicamente crece y la verdad con números que nos sorprenden, nos ilusionan y esperamos que siga creciendo de esta manera tan exponencial como desde el primer día. Antes de arrancar con el live, vamos a saludar, obviamente, a los que son los verdaderos protagonistas de este espacio, que son nuestros oyentes. Está Alicia, que nos saluda desde Rosario, Argentina. También tenemos a Yara Ruiz Gutiérrez, desde Mar del Plata. Qué lindo, Mar del Plata, para los que no saben, es la parte de costa, es la costa, una de las playas más lindas de Argentina. Así que suerte que tenés, Yara, que estar por allá. Después tenemos gente de LinkedIn que nos saluda. Gente de Cava, María Soledad Sibilia de la ciudad de Buenos Aires, a Jessica también desde Argentina, a Micaela Tomone desde Argentina, y tenemos una colega súper conocida, fiel oyente de este espacio, que es Ivonne Bonet, que está desde Barcelona, España. Te mandamos un fuerte abrazo, Ivy, ¿cómo estás? Gracias por estar a la tarde conectado con nosotros. Sin más, después vamos a seguir saludando a todos los que están ahí sumando en el chat y saludándonos desde diferentes ciudades de España y toda Latinoamérica. Vamos a empezar ya con un ping-pong de preguntas y respuestas, así como para romper el hielo. Si te parece, Sil, arranco contigo. Me gustaría, Sil, como primera pregunta, Unilever es conocido, o sea, ustedes tienen como una marca empleadora muy fuerte, están posicionados, las personas que trabajamos en el área sabemos que Unilever es una empresa como muy
innovadora, como que está siempre en un paso entre lo que quizás algunos estamos viendo como proyectando en hacer, ustedes son prácticas y procesos que ya los tienen corriendo hace tiempo, ¿sí? En ese sentido, me gustaría preguntarte, Sil, puntualmente, ¿no? Estamos hablando de tecnología y de inteligencia artificial. ¿Cómo estos dos factores, ¿sí?, actúan en mejorar los procesos de HR, ¿sí? ¿Cómo a través de tecnología, inteligencia artificial y otras nuevas tendencias hacemos que nuestros procesos que inicialmente eran bastante engorrosos, hoy sean más lean, sean más ágiles, y que estos procesos, estas propuestas del área de people no terminen siendo una traba, ¿sí?, o una tarea más para la línea? Porque siempre fue un reclamo, de hecho yo también, después nos va a contar Rogelio, que también es consultor, al igual que yo, siempre tenemos ese reclamo de parte de, cuando hacemos diagnósticos, de parte del negocio, ¿no? No porque echarme da más tarea, no porque echarme a las tareas que ya tengo me suman más. Entonces, ¿cómo hacemos para que esto sea más lean, más ágil, gracias a la tecnología? Sí, te escuchamos. Sí, gracias. Bueno, a ver, un poco para contarles cómo hacemos las cosas por acá, y gracias por toda la intro. Sí, la idea es siempre estar un pasito adelante en términos de políticas, procesos, tecnología dentro de recursos humanos. A ver, yo creo que la tecnología y la inteligencia artificial, lo que nos está ayudando en el último tiempo es a tener sistemas integrados que nos ayuden en, yo diría, en tres cosas principales y súper relevantes. Una es el bias, al disminuir el bias en los procesos de reclutamiento. Cuando hablo de bias, para los que no sé si están tan al tanto del concepto, me refiero a determinar perfiles y descartarlos por ciertos conceptos, aspectos o particularidades que hacen que el proceso no sea transparente y no sea abierto realmente y para todos con las mismas oportunidades. Ahora cuento cómo lo hacemos o qué actividades tenemos en nuestro proceso que eso nos permite ser lo menos bias posible, si está bien dicho de esa manera. Otra parte es como la eficiencia del proceso, como vos bien decís, Fer, los reclamos vienen constantes en tener procesos lean, procesos que para el line manager sean lo más accurate posibles, el perfil lo más asertivo con lo que están buscando y con el job description definido. Y rápido, ¿no? O sea, ese es el otro pedido que tenemos, que cuando la vacante está, ya está tarde y lo quieren mañana. Bueno, ¿cómo hacemos eso lo más eficiente posible? Y en el tercer punto, creo que la experiencia de los candidatos es otra cosa que la inteligencia artificial y los sistemas y la tecnología en general nos puede ayudar a ser lo más eficientes posible en ese punto también. Rápidamente, ¿qué tenemos nosotros como proceso y qué tecnología usamos y qué herramientas usamos? Bueno, nosotros tenemos de base el sistema de Workday, en donde almacenamos toda la información del talento y donde creamos las requisiciones. Pero lo que tenemos diferente es una plataforma que se llama HireScore, que lo que hace, HireScore tiene, nosotros decimos que tiene un cerebro adentro, pero es básicamente inteligencia artificial, que a partir del job description que nosotros generamos, HireScore nos ayuda en todo el proceso. Recibe los currículums que aplican a la posición y lo que nos hace con inteligencia artificial es, tomando la parte de descripción del cargo y no hay descripciones ni de sexo, ni de edad, ni de género, ni de ninguna de esas, sino la descripción de tareas del cargo y de skills específicas que solicita, hace un macheo con toda nuestra base de datos y con la gente que se inscribió y los rankea, ¿no? Entonces nos dice, estos perfiles son los más como los más cercanos a lo que estás buscando. Y por otro lado, con la base que ya tenemos dentro de Workday, nos dice, estos también te pueden interesar porque tienen un perfil parecido al que vos necesitas. Eso, como dije antes, nos libera de completo bias porque la base que usa es la base de información que nosotros cargamos en Job Description. Y por otro lado, nos acelera un montón el proceso porque nos hace un filtro previo que nos ayuda mucho en el screening, como le llamamos a esa etapa del proceso nosotros, o en general en el mundo del talent acquisition, y mi compañera seguramente lo conoce tanto o más que yo. Eso por un lado, entonces HireScore es una plataforma que utiliza la inteligencia artificial. Una vez que nosotros descartamos o aceptamos candidatos, el machine learning que tiene detrás también ayuda a que vaya el cerebro entendiendo cuál se acerca y cuál no al perfil que estamos buscando. Entonces, en próximas búsquedas es mucho más eficiente.
Eso por un lado. Después, el mismo sistema en la parte de candidato y cuidado del candidato, cada vez que nosotros movemos un candidato de STEP, tanto Worday como Halscon mandan mensajes para que el candidato sepa que el proceso sigue abierto, que en qué estadio está, cuánto falta para adelante, quién es su referente en caso que tenga alguna duda, por si el TA no contestó a tiempo, bueno, para que tenga ahí, el TA me refiero a la persona que está haciendo el reclutamiento, tenga ahí un momento, un punto de contacto todo el tiempo durante el proceso. Entonces, eso también nos ayuda en la eficiencia y en la experiencia del candidato. Adicional a esto y en paralelo, un dato que usamos mucho últimamente con el ChatGPT, el cuestionado o amigo o enemigo ChatGPT, es que nos ayuda a hacer las búsquedas en LinkedIn. Cuando vos le escribís un perfil, te escribe el prompt que después te ayuda en LinkedIn cuando buscas en el googleano. Te genera un enlace automático con la red. Te genera un código que vos lo cargas en el booleano de LinkedIn, entonces te filtra mucho mejor. Vos decís, quiero buscar un gerente de ventas que tenga 7 años de experiencia. ¿Cómo sería el booleano para cargar en LinkedIn? No, en el, tremendo. Y te lo busca. Bueno, así que te ayuda justo, mucho. Dato para justo, todos. Justo acabo de nombrar a Ivonne, que fue la persona que me enseñó a generar buenas palabras descriptoras para LinkedIn, para hacer este ejercicio. Y ahora que vos me lo digas, que ya la AI ya lo está generando por sí sola, yo te juro, no lo puedo creer. Justo sí, la saludo recién a Ivonne, que fue mi mentora, ¿no? en estos temas. Antes era mucho más artesanal. O sea, nosotros elegíamos las palabras, los descriptores, y en la medida que vos aprendías a redactar mejor, el Boolean venía mejor, mejores perfiles, ¿verdad? Pero me encantó, no sabía que ya hoy lo podemos automatizar. Gracias, Sil, re lindo, como se dice en Perú, re lindo abre boca para abrir esta conversación. Y como que también me diste un pie súper lindo para hacerle una a pregunta a Lore, que va a estar... dos cositas quiero rescatar de lo que dijiste que me gustaron. Uno, esto que parece contradictorio, ¿no? Pero cómo tuvo que venir la máquina para que tengamos menos sesgos inconscientes al momento de elegir un candidato, ¿no? Y contarles una experiencia súper linda que tuvimos con bolsas de empleo como Uber, Sonashop, Empleo.com, desde PDA, trabajar en el CV ciego. O sea, CV que no habla de habilidades solamente, pero no habla de datos demográficos, pues eso también genera un bias, no habla de datos etarios, de sexo, de nada, simplemente es un pool de habilidades, ¿verdad? Pero como a veces parece contradictorio o antiintuitivo que las máquinas tuvieron que venir a ayudarnos, porque sabemos que los sesgos existen, que los tenemos, que actúan inconscientemente en nuestra cabeza, pero cómo nos ayudan a empezar a, como dijiste vos, minimizarlos sabiendo que van a seguir existiendo, ¿verdad? Entonces, dicho todo esto, Lore, ¿cómo, en base a tu experiencia, sobre todo en IBM, que tuviste más de 15 años trabajando en una empresa súper avanzada en estos temas, cómo mejora la experiencia del postulante en el caso de que sea un proceso de selección o del colaborador en el caso de que sea una persona que ya está trabajando en la compañía? Sí, por supuesto. Mira, la inteligencia artificial en reclutamiento es crucial para la experiencia de los y las candidatos, empezando porque los acercamos más a los procesos. En el momento que un candidato postula, hay demasiada incertidumbre. Desde el momento en que postulo, no sé qué viene. Entonces, las herramientas nos permiten apoyar estos procesos, mantenerlos constantemente comunicados del proceso, cómo van, también nos apoya a todo, sobre todo a los talent partners, a las reclutadoras también, a apoyarse en agendar entrevistas. También lo rico que tiene la inteligencia artificial, sobre todo, es con los algoritmos también, analizar el perfil, porque hay entrevistas que se dan a través de online, que tú postulas y tú le hablas, literalmente te grabas, y eso después es analizado con inteligencia artificial. Y lo rico de esto es que según los algoritmos, las palabras y cómo se expresa el candidato, también hace un match entre la descripción del cargo y lo que efectivamente es el candidato. Entonces también ayuda en tiempo, efectivamente, al reclutamiento, pero también a la experiencia del candidato por esto, porque
hay más cercanía, hay tiempos de respuesta mucho más rápido, y yo creo que aquí hay un mito que la inteligencia artificial viene a reemplazarnos, y yo considero que no es así. Viene a ayudarnos y a ser mucho más ágiles en los procesos. Y nos ayuda a ver, y nos ayuda a ver cosas que en los procesos nosotros no vemos. Y entonces es súper importante, es un apoyo, efectivamente. Totalmente. Contando un poco con respecto a específicamente el rubro minero, hace casi un mes tuve la oportunidad de conocer el metaverso, que son espacios con inteligencia artificial donde tú puedes ingresar y puedes entrar a una mina, donde esto se está implementando acá en institutos, donde ya los estudiantes desde el primer año de una carrera de minería ya pueden tener esa experiencia virtual de cómo es manejar un CAEX, cómo es entrar una mina, y también esto te ayuda a reducir, uno como experiencia, porque ya le estás entregando a ellos una experiencia, y aparte también es porque ya puedes disminuir los riesgos en temas de conocimiento, y sobre todo que el rubro minero en temas de seguridad es sumamente crucial. Totalmente, totalmente. Justo, Lore, me hiciste acordar, el año pasado, a fines del año pasado, tuvimos la oportunidad de visitar la planta de Tenaris. Tenaris es el mayor fabricante del mundo, que tiene sede en Argentina, de caños sin costura, ¿no? Donde se traslada petróleo, es algo muy, muy, muy específico. Y sí, pude observar esto que vos comentás, Lore, cómo sus operarios, ya antes de subir una grúa, antes de subir a un Focus, antes de trasladar ese material tan peligroso, imagínense que es acero fundido, la temperatura que tiene eso, que un error puede ser, no sé, una catástrofe, no solamente en la fábrica, sino a nivel de toda la zona de injerencia que tiene esa fábrica. Y pude observar esto también, que vos contás, ¿no? Cómo los operarios, antes de subir a una grúa real, ya tienen mucha experiencia, muchas horas de práctica gracias al metaverso, ¿sí? Y la realidad aumentada y la realidad virtual. Así que realmente estamos ante un nuevo mundo. Yo imagínense, chicos, chicas, colegas, que yo ya vine, cumplo 50 años, y para mí todo lo que me dicen es una cosa maravillosa. Yo soy un migrante digital, ¿no? Como la mayoría que están hoy conectados, que son nativos digitales, y cuando escucho y me actualizo en estas nuevas cosas, realmente es un mundo inagotable que no deja de sorprenderme. Y en eso me gustaría ir a vos, Rogelio, en tu mirada de consultor. Yo tuve la suerte de, cuando trabajaba en Mercado Libre, de formarme con Axelen, y siempre ustedes están como muy al tanto de estas nuevas tendencias, nuevas habilidades, nuevas skills que están pidiendo las compañías, ¿sí? Porque ustedes después trabajan en desarrollar estas skills que necesitamos los candidatos, o que necesitamos que nuestros colaboradores que ya están trabajando con nosotros desarrollen. Así que, dicho esto, Rogelio, me gustaría que nos cuentes desde tu mirada de consultor y desde la mirada global que tiene Axialent, que tiene presencia en todo el mundo, ¿cuáles son estas skills? O sea, ¿qué hoy las compañías más requieren en cuanto al pool de talentos, en cuanto a traer eso al mercado y en cuanto a desarrollar internamente? Bueno, como consultor te diría que depende, Fer, pero en este entorno lo que estamos dándonos cuenta es que las habilidades blandas son las habilidades duras hacia el futuro. Y justo la tecnología nos está ayudando mucho a enfocarnos a las habilidades que son fundamentalmente humanas. Por ejemplo, pensamiento creativo, innovación, pensamiento analítico y sistémico. Estás hablando, por ejemplo, de buscar resiliencia, agilidad, y obviamente estos atributos culturales que van a hacer que el candidato encaje mucho mejor en la organización. Hay varios retos, obviamente. Estás buscando ya candidatos que tengan pues esta capa de pintura de habilidades digitales, ¿no? Que es complejo. Justamente te cito un ejemplo. Aquí en México, Amazon Web Services acaba de anunciar que va a invertir $5 billones en un centro tecnológico. Y justo acaba de salir hace un par de días el director general de Amazon Web Services México diciendo que hay un déficit de más de 2.5 millones de empleos para el 2026. ¿Qué quiere decir? Que está migrando el mundo hacia el uso de tecnología y que no va a haber suficiente gente para poderla sacar. Entonces, adicionalmente a la migración de las habilidades, que según el Foro Económico Mundial, en los próximos 5 años, estas habilidades requeridas va a cambiar en un 44%, implica un reto súper grande para el equipo de adquisición,
que es primero encontrar los candidatos adecuados con las habilidades adecuadas y segundo, hacerlo, como ya mencionaron Sil y Lore, de hacerlo de la mejor manera, de una manera mucho más eficiente. Recuerden que la transformación digital y que en RH nos tardamos mucho en hacerla, es esa intersección dulce entre la tecnología y la experiencia, ¿no? Y justamente el reclutamiento es una de las, y la parte de atracción es una de las áreas de RH en donde más rápido pudimos implementar tecnología porque nos daba muchos frutos, ¿no? Y ya mencionaron, ¿no? La experiencia, el costo, la tasa de retención que aumenta, se toma decisiones con data. Sí, el gran tema es, oye, ¿cómo, por ejemplo, y lo mencionaba así, el tema del sesgo? ¿Cómo evitamos que el algoritmo nos sesgue? ¿Cómo evitamos temas de privacidad? Porque ahora estamos atacando al candidato con datos incluso sin pedirle permiso, ¿no? Ahí hay un gran tema. Y está otro reto que es, no toda la gente maneja tecnología de RH. Entonces, ahí hay un tema también de habilidades de RH que es el equipo de recursos humanos tiene que hacer un upskilling y reskilling. Te voy a dar varios ejemplos, ¿no? Tiene que enfocarse en el tema de datos, analítica de datos. Tiene que ser experto en data analytics. Tiene que saber cómo diseñar una experiencia del colaborador, en este caso de un candidato, sentarse y ponerlo en el centro. No enchufarle tecnología, sino decidir con qué tecnología va a cuidar la experiencia del colaborador de acuerdo al tipo del colaborador. Les doy un ejemplo. No es lo mismo curar la experiencia de un manager o un directivo que espera un high touch treatment que reclutar 300,000 empleados en Walmart, por ejemplo, ¿no? Claro, la experiencia tiene que ser distinto, los puntos de dolor son distintos. Entonces, el equipo de RH también tiene que hacer ese reskilling para enfocarse en el uso de inteligencia artificial, por ejemplo, utilizar chatbot para hacer, no sé, descripciones de puestos, etcétera. Y también, como te decía, tener este pensamiento analítico que es yo creo que fundamental. Así que un gran reto hacia el futuro. ¿Por qué? Porque vamos a tener tecnología. El tema es el gran reskilling y el reto que va a tener el equipo de atracción de poder atraer a la gente que tenga las habilidades correctas. Ese es otro gran reto que tenemos con el uso de la tecnología. Me encantó, Rogelio. Dos cosas voy a rescatar y me quedo el pie para que vayas pensando, Lore, voy a hablar contigo, con el tema de los futuros roles que se presentan con esto del upskilling y reskilling, estos conceptos que acaba de traer a la mesa Rogelio. Y me gustó este blend que propones entre tecnología, ¿sí?, y experiencia, ¿no? ¿Cómo navegar? Porque el límite es difuso, ¿no? Pues si somos demasiado tecnólogos, termina siendo una experiencia totalmente fría, no personalizada para el candidato. ¿Cómo encontramos ese blend, ese equilibrio justo en meter tech donde podamos agilizar y donde esta persona que tengo, esta recruiter que tengo, le pone humanidad? También vamos a hablar de los recruiters después, porque es como una persona que yo veo en redes de LinkedIn, como que generalmente los candidatos no quieren, o sea, hablan muy mal. Entonces, buscar ese punto, ¿no? Ese punto de humanidad y ese punto de tecnología. ¿Cuál es el blend? Es difícil, pero ya lo vamos a hablar. Mientras Lore va pensando el título que le pasé, nada, para que si tienen pánico escénico mis speakers, les cuento que ya son más de 500, es una locura, y sigue subiendo, pero es una buena noticia, porque generalmente cuando la cosa está aburrida ves que el rating empieza a bajar, pero esto es todo lo contrario, arrancamos con 300 colegas de toda la región y ya somos más de 500, y esto es súper lindo que suceda, porque es un poco la intención de HR Life, que sea un espacio colaborativo y que cada vez vaya creciendo más. Un segundito, antes de seguir, vamos a saludar a los verdaderos protagonistas que son nuestros participantes. Está Mauro Solari, Victoria Martínez Núñez, también otra fiel seguidora de HR Life. Bettina Fleita, nos saludas de Rosario, también argentina. Susana Monzo, también argentina. Lucina Raimonde, hoy tanto tiempo que no te veo, me dice qué lindo verte, también me es un gusto verte. Gastón Morales, desde Buenos Aires. Tenemos a Vanessa Palomino Merzal, que nos saluda desde Perú. Y a Yanni Foti desde Miami, qué suerte que tiene Yanni, me imagino la vista ahí viendo el recall. Suerte. Sana en vida, que no existe, Yanni, linda locación donde nos estás mirando. Saluda a toda la comunidad de Miami. Y a Denise Rochetti, que nos saluda desde Rosario, ya vamos a seguir en breve con los saludos. Metemos un saludo de Laura Milán, bueno, hay un compatriota tuyo, Buenos Aires, desde Aguas Calientes. Así que saludos, Laura, a toda esa comunidad.
¿Cómo estás, Laura? Sí, hermoso, maravilloso. Maravilloso. Bueno, Lore, te di bastante margen como para que vayas pensando en la respuesta. Y aparte de saludos, vamos a hacer una rondita más de preguntas a nuestros speakers. Los invitamos que aparte de que nos saluden, ya empiecen a usar el chat porque saben que este espacio es de ustedes para el último track, que es el famoso Q&A del HR Life, donde ustedes pueden preguntar todo lo que quieran saber sobre esta temática a nuestros expositores de hoy. Las preguntas pueden ser generales a cualquiera del panel o direccionadas a alguno de ellos en particular. ¿Sí? Así que, Lore, contanos, ¿qué roles se vienen? Me encantó que Rogelio traiga el upskilling y el reskilling a esta mesa y a esta conversación. Así que contanos cuál es tu mirada acerca de esto, Lore. Sí, perfecto. Mira, efectivamente, el mundo nos está llamando al upskilling, reskilling. Yo soy un ejemplo vivo también del reskilling, porque yo soy economista y estuve en finanzas 8 años y después pasé al área de recursos humanos. Entonces, yo también tuve que hacer ese reskilling. Por lo tanto, para mí, lo cuento desde mi experiencia y es efectivamente esa capacidad y esa habilidad que necesitamos para adaptarnos, ¿sí? Para tener este pensamiento crítico, sobre todo con todo lo de la analítica de datos, que todas las áreas hoy lo tienen y lo deben de tener. Efectivamente, ya no estamos en el reclutamiento tradicional. Uno, porque no es que nosotros publicamos y todos quieren trabajar. No, nosotros tenemos que ir a buscar al mercado y también, esto también conversa un poco con lo que el mundo hoy nos está pidiendo. Efectivamente, hoy en temas de técnico, así sea el rol más operativo, necesita tener estas habilidades técnicas en analítica de datos, en el acercamiento con la tecnología, porque hasta en minería, minería súper es crucial porque, vuelvo y repito, la inteligencia artificial, la tecnología nos apoya en los procesos. Esto nos permite ser más estratégicos y son nuestros partners para seguir avanzando y tener mejor producción, efectivamente, en cualquier ámbito. Entonces, es súper importante tener considerando estas habilidades técnicas, pero también importante detectar estas habilidades blandas, que es el pensamiento crítico, la resiliencia, la adaptabilidad, la gestión del cambio. Hay que gestionar el cambio, porque efectivamente hay personas que les cuestan un poco más adaptarse, pero yo en esto, yo como ejemplo, es insertarlos a conocer la tecnología. Efectivamente que los vean como me está ayudando a seguir avanzando en el proceso, como que no es alguien que nos viene a quitar nuestra pega y porque muchas veces esta resistencia es por esto, es como, ya si yo aprendo, quizás no voy a ser necesaria. Entonces, súper importante para los candidatos y candidatas que hoy buscamos es tener esta mezcla entre la habilidad técnica de estar bien, porque efectivamente quienes hoy nacen son nativos a la tecnología, por lo tanto nosotros estamos aprendiendo y es súper importante tener estas ganas de ir aprendiendo cosas nuevas, porque efectivamente hoy las compañías están avanzando mucho en el reskilling. En efectivamente ver, y sobre todo en el área de tecnología, ver personas que quizá, no sé, voy a un ejemplo, estudiaron enfermería y de repente participaron en bootcamp y ahora desarrollan páginas web. Entonces ahí eso es lo rico de que hoy en día no solo consideramos lo técnico, sino consideramos las habilidades. Perfecto. Y eso perfecto. Es súper importante. Coincido 100%, Lore. Sí, un poco también el espíritu de HR Life es compartir, ¿sí? Y hablábamos de Unilever con sus buenas prácticas, siempre de avanzada y bastantes innovadoras. Y a mí, una que me llamó la atención, que me gustaría, si se puede, compartir con el resto de los participantes, es la de staffing de proyectos por skill, este proceso interno que están hoy con Unilever, que nos cuente de qué se trata y cómo lo han implementado. Dale, sí, obvio, Fer. Mira, a ver, conectado con lo que decía Lore 100%, un poco en esta deconstrucción de perfiles rígidos y que para tal rol necesitas que haya estudiado tal
carrera o especialización o una carrera muy estructurada y tradicional. Nosotros hace algunos años atrás y en pos también de lo que venía en términos de gig economy, freelancers, todo el mundo del trabajo un poco diferente, empezamos a romper roles en pequeñas partes y que para esas partes quizás podamos estafear gente que no sea un FTE completo. ¿A qué me refiero con esto? Es ejemplo, yo en mi equipo tengo que hacer la campaña de un programa de prácticas, pasantías, dependiendo del país cómo se llama, y tengo que desarrollar una campaña. Entonces, en vez de, en mi equipo de HR, que no tengo esas skills, pongo un proyecto en Flex, que es nuestra plataforma interna, en donde digo, bueno, necesitaría alguien que tenga capacidad, un perfil de comunicación, que maneje redes sociales, que tenga entendimiento del target generación Z, no sé, ciertas características, y gente interna de la compañía que tenga capacidad dentro de su espacio de trabajo o que porque esté desarrollando o se quiera desarrollar quizás en un área más como HR en este caso, aplican y a través del sistema que tiene algo así de inteligencia artificial, cruza las skills que la persona dice que tiene con lo que yo puse en el posteo y nos rankea también los candidatos y nos permite ver gente interna que quiera seguir desarrollando su carrera por otro lado o que en algún proyecto le interese ir tocando base en otro lado para después si su carrera la quiere desarrollar por allá. Nos permite, teniendo esos pequeños touch points o pequeños conocimientos en integración de la network para el desarrollo de carrera, mucho más abierto de lo que lo trabajábamos habitualmente, que era casi sesgado por silos en cada función, subfunción, llámese ventas, marketing, recursos humanos, finanzas, etcétera. Entonces, esto nos permite como la fertilización cruzada, si se puede decir, de perfiles que vayan desarrollando su carrera en distintas experiencias sin ser un puesto fijo, ¿no? Que eso es lo más rico de todo y permite este upskilling o reskilling o ir desarrollando nuevas habilidades en un área que no conoce, pero que es cuidado porque es un proyecto. Esa es un Perfecto. Poco la experiencia que se llama Flex Experience acá adentro, que todos nos gusta ponerlo en inglés. Y como que todo, Rogelio, va algo cada vez más customizado, ¿verdad? Cada vez una experiencia más personalizada. Y te quisiera hacer una pregunta más con la mirada global de Axialent. ¿Dónde vos ves que estás, ves ese match, ese mismatch entre lo que las empresas hoy necesitan en términos de skills y de habilidades y lo que el mercado laboral, o sea, las personas hoy se ofrece? O sea, ¿dónde vos ves y observás, o sea, vos y Axel, todo tu equipo, ¿verdad? Sí, el mismatch más grande de lo que el mercado necesita a lo que se está ofreciendo como fuerza laboral. Bueno, como ya te mencionaba, Fer, hay un skill gap impresionante y el problema es que la velocidad con la que las nuevas habilidades se están desarrollando no nos está dando abasto desde el punto de vista de las empresas. Están sufriendo, por decirlo así, ¿no? Como te decía en este artículo de web, los skills que se van a requerir. ¿Y por qué nuevos skills? Porque el mundo está cambiando rápidamente. Está habiendo nuevos negocios, están abriendo y se están requiriendo nuevas funciones. Eso implica un gran reto para todas las organizaciones en estar adelante, ¿no? Por ejemplo, hay compañías que están haciendo, invirtiendo millones de dólares en reentrenar a su propia fuerza de trabajo porque no existen ni las universidades ni los mercados, ¿no? Estaba viendo justamente un estudio, estábamos haciendo esta prospección de los puestos de ahí. Estados Unidos está reclutando gente de todo el mundo para llenar sus necesidades. Entonces, tenemos un gran trabajo. Yo dejo en la mesa algo que no hemos mencionado, que es muy importante y trabajando con los equipos de atracción de talento, es cambiar ese chip y ese mindset de utilizar tecnología para reaccionar rápidamente. Qué bueno que usamos tecnología para reaccionar y tener el time to fill y tener ese indicador de costo. Pero yo los invito y el equipo que está aquí, obviamente con Lore Sil y los que nos escuchan, a enfocarnos, y esto es un cambio del corto al largo plazo, es decir, empezar a hacer workforce planning con los negocios.
empezar a trabajar con herramientas de Workforce Planning para poder no solo reaccionar y cubrir ese gap que siempre vamos atrás, vamos corriendo con las habilidades, empezar a trabajar en la parte de la predicción, en la parte de la modelación de la fuerza de trabajo del futuro. Eso implica un chip, si le quieres hablar de upskilling, ¿no? Implica entender muy bien el negocio, implica estar sentado al lado de la toma de decisiones y poder planear con anticipación ese reskilling. Ejemplo, una compañía que es brick and mortar y de repente se va a ir a e-commerce. Oye, si no nos avisan a tiempo, vamos a tener que salir al mercado a buscar perfiles que nunca habíamos hecho, ¿no? Y a robárselo al mercado, y lo que va a generar es un calentamiento artificial del mercado, como va a suceder, por ejemplo, ahorita en el Bajío, en México, con disruptores digitales que van a llegar a robarse el talento a como dé lugar. Entonces, yo les invito mucho, primero, a entender que hay un gran skill, un skill gap en el mundo, no nada más en Latinoamérica. Y que Estados Unidos, a cambio de salarios, a cambio de prestaciones, a cambio de calidad de vida, está trayendo a esos nómadas digitales y a todos los nuevos puestos que están creciendo. Y entonces, y dejo este tema de, oye, ver al futuro, empezar a planear el workforce del futuro en vez de reaccionar, porque no nos va a alcanzar, uno, la tecnología, y dos, no nos va a alcanzar el esfuerzo. De ahí que la gente de RH y de atracción tenga que tener gran resiliencia. Es una de las funciones que más genera burnout en la organización. Y bueno, pues aquí tenemos a dos, pero más de los que veo que los reclutadores están muertos de cansancio porque no se dan abasto. Cambiar el chip, empezar a hablar del futuro. Y el tercero, que es el más retador. Podemos tener un equipo de atracción que haga un trabajo fantástico, pero si la cultura y la propuesta de valor de la organización no es buena, se nos van a ir esos candidatos. Coincide. Entonces, ahí tenemos que pensar en que al principio el hire to retire está muy bien el hire. ¿Qué hacemos con los líderes, con la cultura de la organización para que esos candidatos que nos costó mucho trabajo y mucho dinero en inversión de tecnología no se nos vayan a ir en los primeros 90 días, que es donde el empleado se desencanta con la cultura y sobre todo con ese touch point, que ahí es donde viene, ¿no? El touch point con su líder. Y si no tienes un líder alineado a una buena cultura, se nos va a ir. Y todo el dinero y todo el esfuerzo se nos va al caño. Coincido en todo lo que dijiste. Rescato dos cositas que me quedan. Esto del bajar el porcentaje de attrition en new hires, creo que es el indicador que más nos observan. Y a veces tiene que ver con esto, ¿no? Que tiramos por la borda todo el gran trabajo que hizo el equipo de TA, porque cuando el candidato realmente se encuentra con la verdadera cultura, ¿no? Con todo lo que le fuimos contando en su proceso de entrevista, se encuentra con algo que es totalmente diferente, y creo que eso genera una gran decepción y eleva el porcentaje en un indicador que nos están mirando constantemente, ¿sí? Bueno, abrimos formalmente el espacio de Q&A, de preguntas y respuestas. Vamos a tratar como moderador, de poder juntarlas, porque hay una cantidad de preguntas, porque es un tema que atrae, que es nuevo, pero vamos a tratar de optimizar el tiempo y juntar preguntas. Entonces, acá voy a juntar la pregunta de Eric, de Federico Pantanetti y de Irving Gallardo, que tiene que ver con qué herramientas de AI, puntualmente el nombre de la herramienta, o si es un desarrollo interno, o vos, Rogelio, que estás observando que se están usando más en las organizaciones, nos permiten hacer este match entre las entrevistas, las job descriptions, qué plataformas técnicas utilizan para generar estadísticas, dashboard o data de sus procesos de reclutamiento, pregunta Irving. Así que más que nada, las preguntas, las tres, van orientadas a qué herramientas puntuales están haciendo, si es un vendor que le está proveyendo, o si In Company han podido desarrollar una herramienta propia. Esas serían como las 3-4 preguntas en una. Y que guste, puede. Bueno, antes si me permiten, Lori Sil, esto es como preámbulo, ¿no? Evitemos el copy-paste. Cada compañía es diferente. Yo lo que les sugiero cuando hacen estas preguntas es primero diseñen la experiencia del candidato que quieren y luego busquen la tecnología. Y una vez que identifiquen cuál es la experiencia que quieren diseñar, júntense y trabajen juntos con la gente de TI. No, recurso humano no sabe comprar tecnología, apenas estamos aprendiendo tecnología, y diseñen una experiencia que sea seamless desde el punto de vista tecnológico. A mí me encanta decir, oye, ¿cuál es la app y cuál es lo último?
El copy-paste en la tecnología y en la cultura no funciona. Tienes que customizarlo. Entonces, antes de irnos a las marcas, antes de irnos a lo que funciona, un caveat ahí, un watch out es, oigan, no todo funciona para todas las compañías. Primero diseñen la experiencia y luego empiecen a utilizar tecnología. Y ahora sí, Lore y Sil, vámonos si quieren con el tema de las plataformas. Vamos. Sí, a ver, nosotros usamos principalmente Workday como centralizador de toda la información. De Workday salen reportes y de ahí construimos dashboards para el análisis de data, para la posterior toma de decisiones, para diagnósticos, para proactivamente entender por dónde vienen las vacantes o van a venir las vacantes, entendiendo quizás un poco el histórico. Eso por un lado. Después, la otra que mencioné es HireScore, que básicamente es la que nos ayuda en este filtrado y matching de toda la base que tenemos en Workday y de los aplicantes según el job description. Y después usamos un chat tipo GPT, pero que es el que está autorizado por Unilever, porque por nuestros sistemas tenemos algunas limitaciones y también por el cuidado de la información, obviamente. Entonces, un tipo ChatGPT que uso también para los job descriptions. No lo mencioné, pero es muy útil también para job descriptions. ¿Este chatbot, Sil, lo tiene a través de un vendor o lo desarrollaron internamente en Unilever? Este chatbot, no, entiendo que es de Microsoft detrás, okay, porque es el que nos permite nuestro... de la suite, creo que lo que vos decís está dentro de la suite de Teams, creo. Sí. Ya otra colega me lo comentó que lo están usando. Sí. Esas son las herramientas. Paradox es otra que conozco, que en algún momento lo usamos también para scheduling, que scheduling es la calendarización de las entrevistas, que es otro dolor que tenemos los reclutadores o el equipo de TA. Así que, bueno, ese es el mapa, pero coincido con lo que dice Rogelio, que cada necesidad o cada compañía, entendiendo la cultura, los dolores, las particularidades y la experiencia, tiene que ir como medio customizando su ecosistema de tecnología. Correcto. Y ahí, bueno, complementando, bueno, nosotros usamos SuccessFactors y después ahí nosotros para toma de decisiones, efectivamente tenemos, bueno, Power BI, también conozco la herramienta de HireVue para las entrevistas, que igual sí es un dolor, y ahí automáticamente cada quien se automatiza las entrevistas. Y hay una herramienta que para mí en el área de atracción de talento, que yo tengo tenemos que estar mirando el mercado, viendo cómo se está moviendo el mercado, es una herramienta que recomiendo muchísimo, que es el Talent Insight de LinkedIn, sí, sí, que tiene inteligencia artificial. Sí, entonces la verdad es que es un complemento, sobre todo para tomas de decisiones, para mostrar data. Totalmente. Coincido con los tres, ¿sí? Pero también quería construir sobre lo que trae Rogelio, ¿sí?, que tiene que ver con esto. A mí me pasa mucho como consultor que me dice, no, quiero tener Workday, quiero tener Success, quiero tener Workplace, quieren tener todo. Y a veces pensarlo desde ahí es como, se hacía ese famoso ejemplo, es como poner la carreta delante del caballo, ¿verdad? Y tiene que ver con esto. El copy-paste no es recomendable. Sí está bueno este espacio de inspiración, de networking, de benchmark, de gente que ya está implementando, y después ir probando cuál es la mejor solución, que quizás es una solución mucho más simple que comprar una mega plataforma, como por ejemplo es Workday, que es excelente, pero tiene que ver con lo que dice Rogelio. Hay otras cosas. Yo creo que esto tiene que ver más con un cambio de mindset que con la herramienta per se que estemos usando, ¿no? Primero creo que para no colocar la carreta delante del caballo, primero tenemos que trabajar en un cambio de mindset en nuestra gente, en nuestro cambio de mindset en nuestro equipo de TA, y también este cambio de mindset hacerlo extensivo a nuestros postulantes. Hay más preguntas, ¿sí? Acá voy a juntar dos. Una de un usuario de LinkedIn, que lo voy a leer porque habla muy bien de mí. Dice, gracias, Fer, por la buena onda y la frescura. Súper interesante lo que comentan tus invitados. Y la pregunta tiene que ver con qué app de AI están usando. Y la junto con la pregunta de Félix, que dice, ¿qué inteligencia artificial es la más adecuada para el proceso de atracción de talento?
y en qué parte del proceso es más adecuado, ya que finalmente las entrevistas se hacen de manera personal, ¿sí? Para poder conocer al candidato y sobre todo para ver si es el adecuado para la posición. ¿Sí? Siempre el factor humano tiene que intervenir. Entonces, lo que hablábamos un poco y lo trajo hoy como título Rogelio, que decía tecnología y experiencia, o sea, ¿cuándo el humano aporta valor como humano? ¿Sí? Entonces, esa pregunta creo que es más para las chicas que están 100% en el área y en el día a día. Bien, ¿quieres que vaya yo, Lore? A ver, ¿en qué partes del proceso, te hablo desde la experiencia, creo que hay como ciertos momentos del journey, del proceso de reclutamiento per se, que una parte es el application, la forma, cómo aplica la persona y toda la data que uno recibe, llámese CVs, un formulario, la forma que utilicemos, creo que en ese primer barrido de información, ahí la inteligencia artificial, los sistemas pueden ayudar justamente a ayudarnos a catalogar o no tener que leer tanto volumen si por suerte tenemos mucho volumen de aplicantes, ¿no? Por ahí es un lugar donde la tecnología puede ayudar, que por eso nuestro sistema apunta un poco a esa parte. Y por el otro lado, todo lo que tiene que ver con la eficientización del proceso de el proceso de la entrevista, no la entrevista per se, porque coincido que al final es mucho más rico tener una conversación, pero cuando la calendarización de la entrevista, el feedback de la entrevista que nos recuerda que tenemos que mandar el feedback, digo, cuidar al candidato, perdón, desde ese proceso, nos ayuda un montón. Y también, perdón, me voy un cachito más atrás, en cuando janteamos, que es diferente a cuando aplican los candidatos, todo el ecosistema LinkedIn y, bueno, lo que hablamos de los booleanos y todo eso nos ayuda a tener más asertividad en los candidatos que vamos a buscar. Entonces, en esas partes del proceso creo que es donde más se puede aprovechar la tecnología con sus diferentes versiones, ¿no? Perfecto, perfecto, perfecto. Sí. Y, bueno, y ahí complementando con respecto a qué tecnología, yo creo que igual cada empresa tiene que tener sus criterios de selección de la tecnología que necesita por la especificidad del sector, ver la facilitación también de la integración, porque a veces hay sistemas que no se integran con los sistemas ya locales que tenemos. Entonces va a depender efectivamente del proceso que queremos implementarlo, que en este caso, como comentaba Sil, dependiendo del proceso hay que buscar cuáles son las mejores tecnologías que se adaptan. Una de las, bueno, que es lo último que se escucha, que es la inteligencia artificial generativa, que va aprendiendo y por lo tanto va generando mayor acercamiento y mayor accuracy con la información. Entonces, pero yo creo que cada empresa tiene que analizar un poco su gestión del talento, qué busca, el tipo de perfil, el sector, a dónde quieren llegar. Y sobre todo hay algo que la inteligencia artificial no va a reemplazar. Y es que hay algo que yo he observado mucho y es con respecto a necesitamos ayudar a las personas a asesorarlas en los procesos. Hay estos aprestos laborales, acercarse, qué es lo que buscan, qué es lo que ven. Yo creo que acá hay algo que efectivamente no lo reemplaza y acá es el valor agregado donde TA puede ir en estas intervenciones en las personas. Totalmente. Y acá todo me lleva como a un mismo lugar, ¿no? Todas las reflexiones que lo dijo Rogelio más temprano, ¿no? Tenemos también nosotros hacer nuestra mea culpa y entender que nosotros desde HR y de People tenemos que convertirnos cada vez en personas más metidas en negocio y más entendedoras de negocio, ¿sí? Hay una queja que a veces yo escucho constantemente diciendo, no, porque a mí no me invitan a la mesa chica. Ahora, la pregunta que yo les hago, cuando te invitaron a esa mesa chica, a esa mesa de decisiones, ¿estuviste a la altura de esa conversación? Entonces, tiene que ver con esto, ¿no? Con un People, un equipo de HR, cada vez más profesionalizado en el sentido de más comprometido y entendedor del negocio. O sea, si no estamos haciendo eso, nos pasa un poco con la pregunta que nos hace Mariela Carrasquero, que me dice, ¿cuál es la mejor herramienta? La mejor herramienta es la que tu negocio necesite. Y en la medida que, o sea, no te puedo decir una marca o un proveedor o un vendor porque
En la medida que vos conozcas a tu negocio, vos vas a poder decir, bueno, mira, en este momento de crecimiento no hace falta hacer una inversión tan grande, podemos desarrollar algo en company, ¿sí? Más chico, empezar a probar, y en medida que estaba creciendo, evolucionando, ya empezar a pensar en algo más grande. Por eso, vuelvo a ese ejemplo que lo trajo Rogelio. Creo que tenemos que nosotros, la gente que estamos en People, en cualquier área, sea TA o sea el área que sea, reconocer que más de una vez nos encerramos en nuestras ideas y en nuestros propios procesos, y cuando el negocio nos escucha hablar, parece que estamos hablando de cosas diferentes. Entonces, rápidamente acá, Tom de Mendel, saludo a todo el equipo de Mendel. La verdad que soy muy amigo de todos los founders de tu compañía, Tom. Tom ofrece acá, si quieren conocer, hacer benchmark sobre experiencias, ofrece los servicios de Mendel, recomendable, los conozco a todos, conozco el producto que han desarrollado, es excelente, así que saludo a todo el equipo de Mendel. Gastón Villalán nos cuenta, dice, la atracción de talento se tornó muy compleja, ya que las posiciones y el mundo del trabajo se ha vuelto complejo. Creo que es parte de nuestro rol hacer que lo complejo sea posible y, a su vez, que sea entendible para quien no es parte del mundo HR. Un poco lo que estábamos hablando hoy, ¿no? De no caer en tecnicismos, poder también nosotros educar al postulante para poder hablar el mismo idioma, ¿sí? Y no cerrarnos en tecnicismos y en nuestro propio mundo. Creo que fue un gran error del área, ¿sí? Haber diseñado puertas cerradas, no abrirnos a otras áreas y no tener ese rol que, para mí, por diseño, acá Rogelio, corregime si estoy equivocado, ese rol protagónico que tiene que tener HR o People dentro de cada organización. Ahí te escucho a vos, Rob. No, a ver, tienes toda la razón, Fer, y lo que comentamos, digo, es muy relevante. En cuanto al tema del proceso, según estudios, obviamente, todos los trabajos que implican repetición y poca complejidad van a ser eliminados, sustituidos por inteligencia artificial. En reclutamiento y selección, la gente que buscaba, los researchers, pues ya no tienen cabida, ya van a ser eliminados por plataformas. Y todo lo transaccional, todo lo que tenga que ver con la comunicación repetitiva y que pueda ser poco compleja, se va a utilizar chatbots, etcétera, etcétera. Yo creo que aquí hay un gran reto que tiene que ver con el uso de analíticos para entender cuál es el perfil que tenga el éxito en la organización. Y eso implica no solamente estar reclutando los perfiles que nos pide el negocio, sino, como tú bien dices, entender cuáles son las características de un candidato para que tenga éxito dentro de la organización. Y eso, ¿qué implica? Voltear a ver adentro. ¿Cuáles son los mejores ejecutivos que tenemos en la organización y qué características, qué habilidades y qué outliers tiene, y volverlas a buscar al mercado? Yo creo que reclutamiento y selección agrega muchísimo valor en traer a la gente que el negocio necesita. Y yo vuelvo a dejar esto en la mesa. Tenemos que, como tú bien dices, entender muy bien a dónde va el negocio, entender los drivers, entender los criterios y las características clave que la gente va a tener cuando entra a la organización para tener éxito. Esa información la tenemos dentro. Yo solo les dejo esta reflexión. Tenemos más puntos de datos de un empleado que un cliente en la organización. Y no hacemos nada para poder predecir cuáles son esas características para que el empleado tenga éxito o la rompa dentro de la organización. Entonces, ¿qué implicación tiene esto? Pues implica muchísimo el tema de usar data para poder tomar decisiones. Me encanta que estamos usando tecnología. Yo creo que reclutamiento y la parte de atracción necesita trabajar mucho en data analytics. Te voy a dar varias preguntas, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta traer un candidato? ¿Cuál es el costo de reclutamiento? ¿Cuál es el costo del mal reclutamiento, por ejemplo? ¿Cuáles son las características, dos o tres clave, que todos los candidatos tienen que tener para tener éxito en X compañía? Y ahí es donde, bueno, cualquier compañía, porque no es lo mismo Nestlé que Unilever, obviamente, que una minera, que una cementera. Ahí tenemos que ser muy críticos para decir, oye, ya te traje al candidato, pero si no tiene estas tres características, eventualmente no va a crecer. Hay un estudio de DDI que habla del forecast de liderazgo, y hay una estadística que a mí me deja frío. Cuando le preguntan a la gente de recursos humanos, ¿tienes los líderes necesarios para crecer en el futuro? Solo uno de cada 10 dice que sí. Entonces, ahí tenemos gran trabajo que hacer
Dato, para traer a la gente a la mesa y poder crecer la compañía de una manera orgánica y satisfactoria. Correcto. Dato mata relato, como digo yo en mis charlas. Dato mata relato. Y el dato fue lapidario. A veces yo, para incomodar, cuando tengo entrevistas con CEOs que están un poco, no sé, inseguros en invertir, o digo, no es un gasto, es una inversión, invertir en experiencia, en tiempo de disciplina, yo digo, ¿vos estás cómodo sabiendo que Netflix sabe más de tu gente que vos? Entonces, como dicen, no, ¿cómo me decís eso? Y es verdad. Lo cierto es eso, que una plataforma de streaming sabe, tiene mucho más información y conoce mucho más a tu gente que vos, que trabajás día a día con ellos. Así, y como dije, Netflix, HR Life es como una buena serie de Netflix, que llega a su final en el mejor momento, pero me deja con ganas de ver el siguiente capítulo. Lamentablemente, infelizmente, hemos llegado al final. Sabemos que todos los colegas que están conectados tienen agendas súper, súper comprometidas, así que somos súper respetuosos con el héroe de inicio y el héroe de final, sin antes agradecerles a todos los participantes que hoy hemos roto cualquier tipo de récord. Hemos llegado a un tope de rating en un momento de 600 personas conectadas. Es una locura, ni yo lo puedo creer. Ahora aceleraremos cuando terminemos con todo el equipo de PDA y Chartech. Y sobre todo, agradecerles infinitamente a mis speakers que, con total generosidad y su buena voluntad y su predisposición, han traído su conocimiento. Hay muchísimos feedback súper lindos para ustedes. Después quédense a leer el chat. Dicen, me encantó el proyecto de Effect Time. Muy preciso. Se saben que saben de lo que hablan. Hay un montón de cosas lindas. Si quieren alimentar su autoestima, sí, Lore, Roge, lean todas las cosas lindas que está escribiendo esta hermosa comunidad de Charlay. Así que les mando a todos un fuertísimo, fuertísimo abrazo. Gracias nuevamente y nos vemos en marzo seguramente. Adiós. Gracias. Gracias. Bye-bye. Chao, chao.